Las autoridades en las calles de los Estados Unidos enfrentan su propia guerra contra las drogas. Solo que ahora buscan otra droga más peligrosa que la cocaína. Los investigadores aseguran que los consumidores cambiaron su gusto por algo más fuerte, el fentanilo. Un cóctel de derivados del opio que se convirtió en un problema de salud pública en ese país. Conversamos con el ex embajador de ese país en Colombia. Recientemente, en un capítulo de El Proyecto es Colombia, una radiografía que Noticias Caracol hace del país. ¿Qué implica para la relación de los dos países? El ex embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, reconoció esta realidad. En las calles del país del norte reina otra droga distinta a la cocaína colombiana. En mi país, en Estados Unidos, ha reducido mucho la percepción del impacto de cocaína por el resurgimiento de fentanilo. En el año pasado, fentanilo mató a 100,000 norteamericanos, 100,000. Y en ese contexto, argumentar de que amigo Colombia está afectado por cocaína está bien, perfecto, pero uno, hemos estado en eso por 20 años, y dos, fentanilo es mucho más importante, es mucho más dañino a los intereses y la salud de los norteamericanos. Las cifras del ex diplomático son corroboradas por un estudio reciente del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud en ese país. Un primer balance muestra que la mayoría de muertes por sobredosis de drogas, liderado por el fentanilo, se dispararon en el 2022 y en los últimos 5 años se triplicaron. Aunque los últimos monitoreos de cultivos ilícitos de Naciones Unidas y en Colombia marcan incrementos, en el terreno la situación del negocio de la coca es otra. Transitamos por una vía rural en la región del Catatumbo, una de las zonas del país donde más se concentran los cultivos de coca. Para que entren en reserva. Igual, allí encontramos esta reunión. Aquí por arriba seguramente ya tenía un pseudotallo. Una profesional de la Universidad Francisco de Paula Santander asesora a las comunidades campesinas en la siembra de especies como el cacao. La escena es curiosa si tenemos en cuenta que hasta hace poco nadie consideraba la siembra de productos agrícolas. La mayoría le apostaba a la mata de coca. Hubo un momento donde fue el cultivo que más se sembraba. Ese cultivo fue el que empezó a generar en las familias unos ingresos, cómo cubrir unos gastos en salud, cómo cubrir unos gastos en educación, en fin, de manera general, cómo asumir los gastos de las diferentes familias. Pero la cosa cambió, el negocio se fue a pique, la coca dejó de ser billete de cambio en el campo y los agricultores empezaron a vivir una nueva crisis económica que los cultivos ilícitos habían aliviado durante los últimos años. Últimamente, el cultivo de la coca ha dejado de ser rentable. Ya el producto final de este cultivo, que es la base de coca, pues no se ha podido comercializar. Es por eso pues, que las familias han empezado un estilo de trueque de cómo llegar a la carnicería y cambiar base por carne, de cómo llegan a la tienda, cambian víveres por base de coca. Pero esta situación se ha venido agudizando y en los últimos días, en los últimos tiempos, ya no ha habido la posibilidad de hacer este estilo de trueque. Bajo intereses. El profesor Juan Manuel Paredes es otro de los asesores de la universidad. Ellos saben que la situación es tan crítica que el hambre llegó a donde antes había alguna clase de bienestar. Desafortunadamente muchas familias dependían del monocultivo y en estos momentos se ha llegado a una crisis tanta que incluso se están presentando robos, se están metiendo a los cultivos a llevarse los racimos de plátano, los cultivos de yuca, debido a que efectivamente no hay una capacidad económica para poder aliviar la canasta familiar. Estos cultivos, que hasta hace algún tiempo representaban el principal ingreso para los campesinos de la región, hoy ya no lo son. Lo que se presenta en la zona es una especie de sustitución voluntaria que ha llevado a los campesinos a reencontrarse con la agricultura y la siembra de alimentos.
pero reconocen que la tarea no es fácil porque llevan mucho tiempo alejados de las actividades agrícolas. Nuestra falta de conocimiento ante ciertos cultivos, porque al tener tanto tiempo el monocultivo de la coca, carecemos de esa información que se rompe al llegar al cultivo de la coca. Entonces, cuando nosotros queremos volver otra vez a la sustitución y a reemplazar los cultivos de pancoger, ya a tener la siembra para la manutención de, la, de nuestras familias, ya carecemos de esa información. José Manuel Alba lidera el equipo de docentes que conoce de cerca la situación que viven los habitantes del Catatumbo. Bueno, es innegable que hay una crisis económica, hay una crisis agroalimentaria también en la región. Ya hay unas alertas en la región de líderes sociales, de organismos internacionales, sobre esa crisis económica que también repercute en lo social y en lo alimentario. Por eso, talleres como este buscan fortalecer una estrategia que lleve a los campesinos a hacer esta transición. Se habla mucho de asociatividad. Aquí en la región es una región donde el trabajo comunitario, el trabajo social, el trabajo en grupo es muy fuerte, pero no saben cómo legalizarlo. Está fortaleciendo a las asociaciones de productores, a las juntas de acciones comunales. Los estamos acompañando en esos procesos de legalizar ante Cámara de Comercio, ante un registro único comunitario, que es lo que pide la gobernación para que las juntas de acción comunal puedan contratar. La gente no da marcha atrás. Históricamente ha enfrentado muchas crisis económicas y esta solo es una más, cuenta José Manuel. El campesino y la campesina del Catatumbo no necesita como tal una invasión de tipo cultural, una invasión de tipo económico ni de tipo asistencialista. Eso es lo menos que necesita el campesino del Catatumbo. Lo que siempre ha necesitado el campesino del Catatumbo es la presencia del Estado Social de Derecho. Los campesinos han visto cómo a lo largo de los últimos años distintos gobiernos han fracasado con sus planes de sustitución de cultivos ilícitos. Lo de ellos es voluntario, pero necesitan la inversión del Estado. Tenemos una vía que se ha denominado la vía de la paz, ¿sí? Entre eso tenemos la vía entre Ocaña, Convención, El Tarra, que llevan años construyéndola y no se ha terminado. Ha sido una dificultad ese tipo de proyectos, porque lo que se veía como una solución se nos convierte en un problema. Se deterioran más las vías. Sin vías no hay mercado que funcione, dicen. Lo que nos garantiza que esta forma de pensar en el Catatumbo, es decir, los cultivos que queremos sustituir en el momento, o la coca como tal que queremos sustituir por los cultivos lícitos, sean un éxito, es este tipo de vías. ¿Sí? Si hay vías para sacar esos cultivos, hay un éxito en el Catatumbo. La guerrilla no permitió hablar a los campesinos y por eso buscamos los testimonios en otro sector del Catatumbo. Mientras nos alejamos, vemos propaganda de los grupos armados. Si usted va a sustituir y usted quiere sustituir, falta ver si nos dejan sustituir todo. Entonces allí tiene que entrar el verdadero gobierno. No es el gobierno que nos azota con la bota militar. Nosotros somos campesinos que queremos cambiar esos cultivos ilícitos por cultivos de uso lícitos, los cuales podamos proveer las despensas de todo Norte de Santander y quizás una parte del nororiente colombiano. Esta semana el gobierno de Gustavo Petro anunciará un plan de choque para la región. El Pacto Territorial por el Catatumbo marcará la hoja de ruta de la intervención del Estado en este sector golpeado por la violencia. La paradoja es que la fuerza de los mercados ilegales en Estados Unidos fue la que marchitó el negocio de la coca y podría consolidar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.